Buenas tardes, amigos televidentes. Feliz viernes. Buenas tardes, amigos televidentes. Feliz viernes y bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce todas las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y por supuesto, seguir conociendo los perfiles de nuestros invitados que forman parte de ella. Hoy tengo el gusto de estar con Diego Goya y Edward Blamont. Ellos son estudiantes de la carrera de cine. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por su tiempo en Agenda Universitaria. Hola, muchas gracias. Gracias a la Agenda Universitaria por invitarnos. Diego, hola. Edward. A ver, chicos, ¿qué les parece si el primer bloque empezamos conociéndonos un poquito mejor? Cuéntenme, no sé quién empieza, ¿cómo nace este amor por la carrera de cine? El cine para mí realmente inició muy temprana edad, cuando iba a las salas de proyección, ¿no? Veía cómo desde allá arriba se proyectaba una imagen y se agrandaba tanto. También de ahí tuve un curso donde yo soy de Santa Elena. Ahí hubo un curso de cine que fue lo que culminó por decir, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a hacer cine. Edward. Por mi parte fue algo muy parecido. Creo que la mayoría de las personas que estudian la carrera han sentido esta pasión por el cine desde muy pequeños. Entonces, fue así. En mi adolescencia me gustaba ver muchas series, muchas películas. Y me enteré que la Católica tenía la carrera y me atreví a entrar. ¿Cómo así escogiste esta universidad para formarte como profesional? Porque era la que era más asequible tanto por economía y por cercanía de mi hogar. Diego, me estabas comentando que antes de entrar acá a estudiar ya habías tomado cursos, ¿no? Para prepararte y venir con algo de experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? La del curso fue bastante enriquecedora, fue algo realmente muy básico, como conocer planos, conocer cómo se manejaba una que otra cámara, pero ya tenía como que esta base y ya a lo que vine a la universidad ya como que reforcé todo ese conocimiento base que tenía y ya superó muchísimo todo lo que he aprendido durante estos 4 años. Edward, ¿te pasó lo mismo? ¿Entraste con algo de conocimiento o todo fue aquí que aprendiste? No, yo entré con cero conocimiento, solo con mucha pasión. Y gracias a unos muy buenos profesores que tuvimos, fui cogiendo conocimiento poco a poco. Como sabemos, los primeros semestres, la mayor parte es teoría, ¿no? Luego ya viene la práctica. ¿Qué tal ese momento de teoría con el momento que lo aplicaron ya a lo que es prácticas preprofesionales? ¿Cómo les fue? Hubieron ciertas materias donde desde el primer momento de iniciar el primer semestre hubieron ciertas prácticas muy básicas, pero desde ese primer momento ya estábamos como manejando en el campo de rodaje, por así decirlo. Entonces sí, fue de ayuda. Sí. Edward, ¿cómo fueron esas primeras prácticas, ¿no? Ya enfocándonos en la carrera de cine. Es un poco gracioso porque lo que viven ahora algunos pasantes que nos ayudaron en nuestros proyectos de tesis lo pasamos nosotros también. Entonces estuvimos en muchos proyectos de tesis de chicos que ya se graduaron y eso nos ayudó a entender qué es lo que se venía a futuro y cómo se manejaba un rodaje, porque como digo, siempre lo había visto desde afuera. El verlo de adentro fue interesante. ¿De qué manera los docentes los preparan a ustedes para que ya tengan esa iniciativa de comenzar a realizar proyectos o tal vez no todos van entrando con la carrera con la misma expectativa ustedes que aman el cine? Tal vez unos entran con esa incógnita de vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que darte un poco de teoría y luego pasar a la práctica junto a la mano del profesor es una buena manera para desarrollar esa pasión, que se vuelva en interés y que ya se vuelva en una profesión. Yo creo que los alumnos de la Católica, en la carrera de cine, ese es el gran fuerte que tiene, de que los profesores están ahí al lado tuyo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, los primeros semestres. Diego, ¿la universidad cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo lo que es la carrera de cine, ya comenzar con los proyectos? ¿Cómo lo ves como punto de estudiante? Claro, cuenta con los equipos necesarios para poder realizar como que esta primera intervención hacia el cine, ¿no? Y te da como que esa mano para que tú puedas alquilar los equipos cuando sea necesario y hacer trabajos también para esto. ¿Ustedes en qué semestre están ya finalizando, a mediados?
Estamos en el último semestre. Ya en el último. Sí, ayer tuvimos nuestra última clase. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Han trabajado ya en proyectos de manera externa fuera de la universidad, junto a otros, han formado vínculos? ¿Cómo ha sido esa trayectoria en toda la carrera? Claro, la mejor recomendación que yo tengo para cualquier estudiante de cine es que no se quede solo con la teoría y enseñanzas que tienes en clase, sino que busques tus propios vínculos afuera de la universidad, de la zona académica. Yo empecé mi productora con un compañero que desafortunadamente tuvo que salir de la carrera, pero con él creé mi productora y es la que he generado trabajos y me ha dado también la experiencia para poder seguir trabajando. ¿Y cómo te sientes, ¿no? Ya trabajando con otras productoras, con la experiencia, con lo aprendido ya en clases. O sea, me siento demasiado bien, porque se nota que es la mejor carrera que puedo haber escogido. Diego, ¿y en tu caso alguna trayectoria? ¿Ya has trabajado así también con vínculos o algo personal, algún proyecto que estés trabajando? Claro, yo no tanto con otras productoras, por ahí uno que otro proyecto esporádico, pero sí más me he centrado en hacer cosas personales, como cortometrajes muy chiquitos de 1 o 3 minutos, fotografía y así, pero ya con las bases de la U y con el conocimiento que también he adquirido afuera de la U, siento que los trabajos que hacía en primer semestre comparado con los que hago ahora, sí es un gran cambio. Pero esos trabajos que me estás contando como fotografía, entre otros, ¿por dónde los manejas? ¿Por redes sociales? ¿Tienes alguna página? Ajá, sí, o sea, creo que la mejor manera ahora de presentar tus trabajos hacia el público, audiovisualmente hablando, es Instagram, TikTok, cualquier red media digital. ¿Y lo empezaste desde ahora o ya llevas tiempo trabajando también en redes sociales y qué tal ha sido la acogida, no? ¿Cómo te ha ido? No, creo que lo comencé, creo que mucho de eso catapultó en pandemia, ¿no? Como comenzar a hacer estas cosas digitales, presentar estas obras al público. Y sí, desde pandemia vengo haciendo cositas desde Instagram. Esta carrera de cine a mí me parece muy interesante, ya que es una carrera amplia, pero ustedes como estudiantes que palparon en todo este trayecto, que estudiaron la carrera, ¿qué es lo más complicado de estudiar la carrera de cine? Yo creo que las cosas más complicadas, bueno, la cosa más complicada es encontrar el financiamiento para crear tus productos audiovisuales. Claro. Al final, las tesis tuvimos que hacerla con nuestros propios ahorros, y por ahí algún canje súper chiquito, pero ese es el gran problema. Así se empiezan, así sí. Se empiezan. Chicos, ¿qué les parece si en el segundo bloque seguimos conversando también sobre su proyecto que han presentado, ¿no? Para ya finalizar lo que es esta carrera de cine. Ya volvemos con más información aquí en Agenda Universitaria. Sigan con nosotros.
Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién nos están viendo, me encuentro con Diego Goya y Edward Blamón. Ellos son estudiantes de la carrera de cine y a continuación veremos el tráiler que los chicos han realizado y lo han llamado El Día Después del Rodaje. Veamos. Los recuerdos son algo que quieres guardar, no evitar. No sé de qué me hablas. Si lo sabes. Ambos lo sabemos. Esto va a salir mal. ¿Por qué lo seguimos intentando? ¡Corte! Los recuerdos son algo que quieres guardar, no evitar. No sé de qué miedo. Esto va a salir mal. ¿Por qué lo seguimos intentando? ¡Corte! Chicos, ¿me podrían ampliar un poquito más qué tal fue esta producción que realizaron para proyecto, ¿no?, de titulación de la carrera de cine? Cuénteme un poquito más. Bueno, quisiera empezar con dando de la idea. La idea empezó una noche de fiesta, creo. Contando todas estas experiencias raras que hemos tenido en rodaje durante toda nuestra etapa universitaria. Ustedes fueron, antes que nada, ustedes fueron los mentores de esta producción, sí, claro. De este cortometraje. Sí. Ok, listo. Sí. Bueno, como te decía, contando nuestras historias, nuestras anécdotas en rodajes, nos dimos cuenta que siempre había algún patrón, siempre había alguna persona que tenía un poquito el ego más alto. Entonces de ahí comenzó a ser original y comenzamos a escribir el guión desde esa experiencia. Y terminó saliendo un guión interesante, el cual lo quisimos usar también para el proyecto de tesis. ¿Qué días les tomó escribir este guión y cómo fue la participación de las personas que se unieron a este proyecto? Más o menos me tomó un mes siquiera de escribir el guión completo, entre error y arreglo. Y la participación de cada uno de los miembros de nuestro equipo, siempre voy a decir que los miembros del equipo hacen que un proyecto salga a flote, ¿no? Y por eso es chistoso que nuestro cortometraje se trate de miembros de un equipo que hace que el proyecto no salga a flote. Entonces, ¿y este proyecto de aquí fue solamente de los dos o también integraron a los participantes que también eran de su equipo de titulación? O sea, nosotros somos los productores y directores del cortometraje, pero como dice Diego, siempre es importante alzar los nombres de nuestros compañeros que siempre nos colaboraron en la realización y sin ellos no se podía hacer nada. Por eso es interesante esta doble cara del corto y de la experiencia detrás, porque... Sí, quiero que me hables un poquito más sobre este cortometraje del día después del trabajo, que me resumas un poquito más la historia y todo eso. Bueno, en pocas palabras, el día después del rodaje es la historia de una directora que está haciendo su primer largometraje, el cual sale mal por la incompetencia de sus compañeros de trabajo. Entonces, luego ella sale, porque ella a la vez que pasa todo esto, lidia con su adicción al cigarrillo, a lo que ella sale, se encuentra con un ente extraño que le da una suerte de maldición. Entonces cuando ella regresa, todo comienza a ir a peor. Y más o menos es esa analogía del poder del ego dentro de un rodaje, dentro de una producción audiovisual. Diego, ¿en dónde realizaron este cortometraje? Lo grabamos aquí en las instalaciones del Estudio A de UCSG Televisión, así que estoy muy agradecido por habernos facilitado el lugar.
¿Y qué tal? ¿Si les gustó? ¿Quién fue el encargado de comenzar con las ediciones, con los sonidos, enfoques, todo esto? Ah, desde un principio nos vivimos muy bien en trabajo, entonces dijimos que íbamos a ir juntos. Como es un proyecto de tesis, entonces Diego se iba a encargar un poco más del documento y yo más de la edición y la postproducción del cortometraje. Y al momento de mostrar su trabajo, ¿qué tal les pareció a los docentes, no? ¿Cómo fue esa respuesta? ¿Aún no? Aún no llegamos a ese punto. O sea, ya lo vimos nosotros, pero aún los docentes no lo ven. ¿Y qué tal la experiencia, chicos? ¿Piensan que con este cortometraje demuestran todo lo que aprendieron? ¿Cómo se sienten al saber que ustedes mismos hicieron toda esta producción? O sea, yo creo que me siento muy satisfecho por los resultados. Es lo que te decía antes del corte, que ver como que estos trabajos iniciales comparados con la titulación, por otro ejemplo, es un salto enorme de calidad, de experiencia, de simbolismos, de mensajes que quizás en primer semestre no entendía cómo hacerlo. Claro. ¿Y esta producción que hicieron la piensan subir en redes sociales, publicarlas por otros medios para que lleguen a más personas y pues también ustedes se hagan conocer, ¿no? De eso se trata también. Claro, el cortometraje va a pasar por, primero, salir de todo este proceso de tesis y luego eso tenemos pensado mandarlo primero a ver los comentarios del docente y saber qué tal, algún arreglo por ahí. Y luego eso pasarlo a festivales. Va a tener un circuito de festivales, tanto nacionales como internacionales. Y luego de un año sí lo pensamos publicarlo en redes sociales para que esté activo para todo el público. Bueno, chicos, Diego, Edward, fue un gusto tenerlos aquí en Agenda Universitaria, conocerlos y conversar un poquito más. Y les deseo éxitos con este cortometraje. Gracias. Muchas gracias. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria para que se enteren sobre los eventos que pasan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esto va a salir mal. Volvemos con el tercer y último bloque con la mejor información. Se llevó a cabo la feria Mentores del Emprendimiento junto a las 5 carreras que conforman la Facultad de Ciencias Médicas. Veamos. Se llevó a cabo la feria Mentores del Emprendimiento, junto a las 5 carreras que conforman la Facultad de Ciencias Médicas, en donde las autoridades otorgan un espacio a estudiantes y exgraduados con el fin de dar a conocer sus negocios. Estamos haciendo efectivamente esta feria de emprendimiento donde alumnos y exalumnos ponen a disposición de la comunidad universitaria sus avances, sus ideas, sus productos
y de esa manera demostrar también que las herramientas que la universidad te brinda te permiten también ser un empresario independiente. Y a la vez presentaron proyectos de vinculación sobre los trabajos que han realizado en beneficio a sectores vulnerables. La carrera de nutrición brindó charlas nutricionales. Tenemos un proyecto en el Cerro San Eduardo, donde trabajamos con el proyecto Familias y Comunidades Saludables. El proyecto coincide, precisa enseñarle a los moradores a tener una vida sana, una vida saludable, ¿no? Ya estamos a pocos días de culminar las diferentes actividades por el 55º aniversario, en donde fue un mes lleno de experiencias y aprendizajes. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Seguimos con las actividades que la Facultad de Ciencias Médicas está realizando por su aniversario. Esta vez también realizaron una Feria de la Salud en donde prestaron sus servicios a los visitantes. Nos encontramos aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, en donde se está llevando a cabo la Feria de la Salud por su 55º aniversario de dicha facultad. Esta feria está dirigida por estudiantes que conforman las 5 carreras de medicina y pues nos van a explicar sobre sus actividades y proyectos que han realizado a lo largo de su semestre. Para continuar con el cronograma de dichas carreras de medicina, fisioterapia, odontología, enfermería y nutrición y dietética, se desenvolvieron con diferentes temas médicos y a la vez realizaron sus prácticas con el personal que se acercaba a visitar su stand. Y tratamos de controlar los niveles de las personas que se vienen a atender, si es que tienen los niveles de glucosa altas, que pueden indicar, por ejemplo, una diabetes, o los valores de presión arterial alta, para ver si es que sus valores se encuentran dentro de la presión normal, está elevada o, en este caso, puede tener hipertensión. La iniciativa por parte de los docentes de fomentar esta feria hace que cada grupo puedan participar y demostrar lo aprendido. Y de esta manera, cada uno de ellos se preparen para en un futuro sean unos excelentes profesionales. Nosotros como fisioterapia estamos trabajando en lo que es prevención de lesiones y enfermedades. Como hay cantidad de estudiantes y de personas que trabajan en oficinas que han venido aquí, estamos enseñándoles cómo tienen que tener un correcto manera de sentarse, manera de llevar la maleta, porque a veces las llevamos de un lado, las llevamos muy abajo y eso a la larga nos va afectando nuestra postura. Así vamos culminando con actividades todo este mes de enero, lleno de aprendizajes y experiencias por parte de la comunidad de ciencias médicas. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Nos vemos en una próxima.